Buyo, ¿te ilusiona que Neymar fiche por el Madrid? Hombre, es buen jugador, ¿no? Yo creo que de lo que hay en el mercado, a mí me ilusionaba Mbappé. Mbappé más. A mí, o sea, Mbappé, que yo creo que fue un gran error del Madrid no haberlo fichado cuando ha podido, ¿no? Bueno, no pudo, ¿no? Bueno, no ha podido porque no ha puesto toda la carne en el asador. ¿Sí? Si Florentino hubiera ido por Mbappé, Mbappé estaría jugando al Real Madrid. Florentino tuvo la culpa de... No, hombre, fue la decisión del club. Yo no he dicho que tuviera la culpa. Pero yo sí hubiese querido. Pero creo que Neymar, si está centrado en el fútbol, es uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Puede ser muy pronto. La pregunta sería, te pregunto a ti, el club te dice, a todos, ¿eh? Os voy a hacer la pregunta más en este sector. ¿Tú ficharías a Neymar? Yo sí. Vale, ¿valúa tú? Dependiendo del precio, sí. Dependiendo del precio. 300. Sí. José Félix. Es el único jugador ahora mismo que tiene sitio en el Real Madrid de arriba. No hay. Duro. No, tú has dicho Sala, perdona. ¿Lo ha cambiado de ayer hoy? Sí, ficharía a Neymar. Sí. Ficharía. Edu. Han pasado suficientes cosas para decir que sí ficharía a Neymar ahora. Bueno, luego nos aclaras eso. Edu. Por 300 millones y 30 y tantos millones que va a cobrar, yo no. ¿Prefieres a Salah por 250? Menos. ¿O te quedas con Bale y Benzema? No, pero no ficharía a Neymar por 300 millones. Creo que es demasiado... Creo que es, después de Cristiano y Messi, es el mejor, con mucha diferencia. Pero han pasado muchas cosas este año como para que gastar 300 millones en Neymar. No, pero la pregunta no es Neymar por 300 millones. La pregunta que nos has hecho es... Pero claro, no, a Neymar. Sería, es verdad que si son 450, yo entiendo que la gente diga claro, barbaridad. No, estamos, si 300 está en mercado. Sacamos antes de ayer la conclusión de que esto va a estar entre 250 o 260, que luego pueden pasar cosas. Pero estamos hablando de una situación de mercado, Edu... 300. No, eso lo dices tú. Si tu Salah son 220, ¿cuánto te va a costar? No, mi Salah no sé lo que son. Yo creo que va a ser más PSG. Pero de verdad, ¿os parece fuera de mercado Neymar 300 millones, tal y como está todo? A él me parece que sí. A mí me parece que está en un límite. No, porque aparte hay un jugador por el que hay que pagar 300 millones. No, es por Neymar, no. Hay dos, Messi y Cristiano. ¿El Lobo? Messi vale más. Messi está fuera de mercado. Es que no tiene precio. Messi está fuera y Cristiano. Claro, sí, está también. No, yo digo. Ese segundo escalón, por 300, ¿no? Sí. Si consigues vender a Bale por 150, 160... Yo lo preguntaba si hoy en el... del dinero... En la editorial de jóvenes lo preguntaba la gente, decía... Madridistas, juntos, Neymar y Cristiano. ¿Os gustaría? Locura. La gente que dice, no, Neymar no... Los madridistas imaginan a Neymar y a Cristiano juntos. Claro, pero... Y eso, de verdad, no hay nadie que pueda decir que no, Edu. Que no hay nadie, claro. Incluso que tú no. Tampoco, Edu. A mí me encantaría. Pero no va a pasar. Es que no va a pasar, de verdad. No va a pasar. Yo creo que es imposible que veamos a Cristiano y Neymar juntos. Creo que es imposible. Creo. Neymar no para de hacer gestos al Real Madrid, al entorno de Real Madrid. Con todo, pero sobre todo con que quiere jugar con Cristiano. O sea, Neymar quiere jugar con Cristiano. Él ha jugado. Mi pregunta es, ¿por qué Cristiano no quiere jugar con Neymar? No, es a mí, eso. A mí no me han dicho eso. A mí no me han dicho eso. No, no. Yo insinuo... Edu, que no se entiende. Yo insinuo que... Vamos a ver, ahora mismo Cristiano está... Como llevamos contando aquí, muy enfadado. Entre otras cosas, por las faltas de respeto que él considera que ha tenido el Madrid con él y el rebote de Neymar. El Madrid tiene la obligación. No, pero tú te imaginas que Cristiano. De que Cristiano sea feliz. Eso es otra cosa. ¿Y tú te crees que Cristiano va a ser feliz? De que Cristiano vuelva a ser feliz. Tiene la obligación Florentino de conseguirlo. Sí. Eso es plan A. Y luego, plan B, que Cristiano esté con Neymar. Pero es que no podemos ir al plan B si no vamos por el plan A. Primero habrá que ir al plan A. Es decir, Cristiano, queremos que te quedes. No sé, no creo que haya que pedir perdón, pero sentarse a hablar, que se van a entender en 5 minutos. Convencerle de que se quede. Y una vez de que el club diga, Cristiano, eres el mejor, te queremos, ya te vas a animar y no hay problema. Pero si no haces el plan A, tú vas a gastarte 300 millones, 35 millones de salario en Neymar y vas a meter el vestuario en Neymar. Cristiano da igual, Cristiano no, tiene buena relación con Neymar. ¿Eh? En el vestuario de Neymar es maravilloso. Yo no sé si... Pregunta a cualquier jugador del Barça. Sí. No. ¿Cómo le echan de menos todavía? Si digo de salario, Josep, que aquí al final son jugadores del Madrid. Sí, digo de salario. Pero salario. Uno tiene una edad, el otro otra. Pero... Es que hay muchos componentes. Neymar, mediáticamente, con los derechos de imagen cedidos el 50% al Real Madrid, Neymar no es cualquier jugador. Claro que no. Es una marca. Cristiano y Neymar juntos son jugadores rentables. Valen mucho más los dos. Que sí, pues sí, ojalá. Y más el Madrid.
No, es que, y el Madrid tendrá que decir algún día quién tira de este carro con brillo, quién va a ser el que asuma liderazgo. Claro, entonces, ahí en esas apuestas siempre buscas alguien que posiblemente, no sé si será un año, dos años, tres años, lo que dure más Cristiano, pero tiene que tener ya alguien que sea capaz de asumir esa responsabilidad. Es ley de vida, y eso el Madrid lo sabe y Cristiano lo sabe. O sea, lo que pasa es que cada vez está alargándose más en el tiempo. Claro, pero Cristiano sabe que el relevo no natural, pero uno de los relevos de él en el Real Madrid es Neymar. Porque es así, es que lo dice el mercado, lo dice el fútbol ahora mismo. Y además en el vestuario del Madrid ya empiezan a ver... No como algo que venga ya seguro, pero sí como un elemento no extraño. No, claro. le han abierto la puerta en declaraciones. Es que Neymar está trabajando en ese sentido desde hace 3-4 meses. O sea, está trabajando en ese sentido. Pero yo decía también, el que primero recibiría a Neymar, si Cristiano está feliz, el primero que le ayudaría sería Cristiano. Seguro. Porque siempre lo ha hecho. Pero es la parte que falta. Digo, no, es que el tema no es que Neymar, no Cristiano, no. Es que Florentino está obligado a que Cristiano vuelva a ser feliz. Eso es. Ya está. En eso estamos. Y luego, que llegue Neymar. Pero es una cosa de club o de entrenador. Pregunto, pregunta la... Entiendo que de club. De club. Zidane va a querer que... Neymar le gusta jugar por fuera, en la banda izquierda. Marcelo no le puedes tapar porque Marcelo es la leche. Es para mí el mejor cuando tiene el balón en los pies como cuarto delantero. Pero la selección juegan así, ¿eh? Y la verdad es que a mí me gusta mucho más Marcelo con carril para él. Pero luego en la selección juegan así. Se lo hace así. En la selección juegan así. Neymar iba a Marcelo detrás. Creo que haya falta de entendimiento por eso. Yo creo que el único problema sería que Neymar viniese cobrando más que Cristiano. Sin más. Correcto. Cobrar. Correcto. El cariño se demuestra también con el dinero, ¿eh? Pero que Neymar no puede llegar al Madrid ganando más que Cristiano. Esa es la clave. Claro. Balboa ha dado la clave. Pero que no se quede en el aire, Josep, que no se quede que Cristiano no quiere que venga Neymar. Vale. Cristiano es que directamente ni piensa en Neymar. Y tiene buena relación con él, ¿eh? O sea, se han visto en DBS, se han visto en Balón de Oro y tal, y habla con él, con el padre. Tienen buena relación. Y no está diciendo, no, si viene Neymar me voy. O sea, Cristiano no dice eso. Cristiano, si viene, igual que ha hecho con Bale, con Ozil, con Di María, con James, Cristiano recibe como capitán que es. Jorge, no te lo crees, Jorge. No, me tiene en el lote todo lo que haga. Como en el Corte Inglés, metió todo en el lote. No, perdóname, no es la cesta de Navidad. Escuchame, estamos hablando de Neymar Jr., el número 10 capitán de Brasil. Matización aparte, me gustó lo que dijo el Lobo. Mira, la mejor banda izquierda que tuvo el Madrid, no tendrá en su historia, fue Roberto Carlos con Zidane. Uno zurdo y uno derecho. Fue lo más grande que he visto en mi vida. Mira que he visto fútbol, ¿eh? Así que vuelvo a repetir. Puede jugar perfectamente Pero lo que ha dicho Edu, ¿qué es lo que no te gusta de lo que ha dicho Edu? No, puede jugar con cualquiera. No, con cualquiera. Yo lo que te digo es una cosa. El Real Madrid necesita a Neymar. El Madrid necesita a Neymar. El Madrid necesita. Yo no metería en el lote. Respeto muchísimo a Cristiano, muchísimo. E incluso el otro día lo defendí con el partido que hizo en el Camp Nou. Me encantó, me gustó. Lo mejor que ha hecho en el último mes. El partido de ese medio tiempo que estuvo. Pero el Madrid necesita a Neymar. Yo no sé si su compañero de baile ustedes están defendiendo, me parece muy bien, pero yo no metería el paquete. Os veo muy complicados en buscar el paquete. No hay debate, Jorge. Ah, no hay debate. Ningún madridista aceptaría cambiar a Cristiano por Neymar. Ah, ninguno. No, yo no entro ahí. No, perdón, yo no entro en eso. Pero aquí me estáis hablando Neymar y Cristiano. No, yo hablo de Neymar. El Madrid necesita a Neymar. Lo que haga Florentino Pérez con Cristiano, lo que deba hacer un presidente y lo que quiera el madridismo, es su problema. Mi opinión es que Neymar debe estar. Pero bueno, repito, necesita al Madrid a Neymar. ¿Por qué? Por higiene, por cambio, por renovación, por lo que representa. Gane lo que gane, como se queda en el Torre Madrid. Mira lo que te digo. ¿Por qué? Porque el Madrid hace 4 años que lo ficha, tiene que hacer una limpia. Tiene que hacer una limpia el Madrid. Mira hoy el portero otra vez, no quepa, no valía. Que son equivocaciones una tras de otra. Una tras de otra y el Madrid aguanta y llega a Kiev. A Kiev, magnífico. Pero pase lo que pase en Kiev, hay que coger la escoba. Y tiene que irse como 10. Yo no digo que se tiene que ir Cristiano, cuidado. Yo digo que tiene que venir Neymar. A ver,
No tengo... está bastante bien lo que dice. Está bastante bien. Está bastante bien sabiendo que han hecho el Atlético. ¿10 jugadores lo hace cuando un equipo, sufre la mayor catarsis. O sea, 10 jugadores. Que la liga ha sido un desastre, la comparación. Pero 10 jugadores. Pero sois conscientes de hablar de 10 jugadores. Sí. Igual son seis, ¿eh? O cuatro. Pero seis de los que han jugado hoy, porque de los que no han jugado, no se va ninguno. El tema es otro. Es Neymar sí o sí, y valga lo que valga. Mejor dicho, cueste lo que cueste. Es que el Madrid, es que el valga lo que valga, vamos a ver. No, es cueste lo que cueste, valga lo que valga. No, pero vamos a ver, analicemos la situación en la que el Madrid sale al mercado esta temporada, porque es evidente que el Madrid lleva 2-3 años, en fin, que está ahí mirando. El precio de Neymar a mí me importa lo justito, te lo digo de verdad. Hemos llegado a un punto en el que a mí me importa lo justito. Entre otras cosas porque el Madrid, para que entre Neymar, hay uno que va a salir. Y no va a salir gratis. Uno. Y Bale va a dejar pasta. A mí los 300, hombre, me suena como a ti, como a todo el mundo, como a mi padre. Joder, 300 millones de euros. Estamos locos. No le engañes a mi padre. No son 300. Porque Bale me va a dejar a mí no menos de 110 o algo más. O algo más. Con lo cual a mí Neymar me va a costar menos de 200 millones. Y si a mí Neymar me cuesta hoy menos de 200 millones, porque yo en Madrid del futuro no veo a Neymar, Cristiano y Bale, porque si no aquí tenemos un problema. No, yo veo a Neymar y a Cristiano y a mí Bale me da igual. Quiero a Neymar, a Cristiano y ya veremos qué pasa con Benzema, ya veremos hacia dónde me lleva Marco Asensio, ya veremos dónde me lleva otro que va a venir, que no sé si es Salah o el que tenga que venir. Y entonces, a partir de ahí, el Madrid empieza a hacer una regeneración, una regeneración que de entrada no le coloca a la sombra de los grandes de Europa. Porque hoy, efectivamente, hoy el Madrid, en esa visión sobre lo que ha pasado en otros equipos, Madrid está a la sombra. Yo creo que el Madrid tiene un problema serio de fútbol. Tiene un problema que el año pasado tenía. Dos equipos en los que además había una convicción y una ambición en aquello que llamábamos Unidad B y hoy hay resignación. Y a mí un tío resignado a su papel de suplente no me vale, no me vale. Y el Madrid es un equipo en ese aspecto resignado. Por eso ha pasado lo que ha pasado hoy en Sevilla, por eso pasó lo que pasó en Leganés, por eso ha pasado lo que ha pasado en un montón de partidos. Y por tanto yo no puedo estar aquí ahora con ciertos miramientos a Neymar en el sitio, porque además el mercado no me ofrece otra cosa. No me ofrece otra cosa. Y el Madrid no puede seguir esperando. Y a Cristiano, Edu, a Cristiano no hace falta decirle que a él le quedan 2 buenos años de fútbol. Ya lo sabe él. Y tres. Vamos a ver con William Hill. Mi apuesta es también para el básquet como esta. Los Philadelphia contra los Boston Celtics. Ben Simmons, más de 7 asistencias. Y Joel Embiid, más de 13 rebotes. 4 euros siempre con el hashtag mi apuesta para que veáis que también se pueden las mi apuestas con el básquet. Venga, vamos a ver más de la NBA, más mi apuestas. Ben Simmons, más de 13 puntos. Joel Embiid, más de 22. Y Darío Saric, más de 16 puntos. 7 euros con el hashtag mi apuesta. Ya sabéis, a través de Twitter mencionando a William Hill, @William Hill, hashtag mi apuesta. Mi apuestas en William Hill. Luego volvemos con más.